llegamos hace un frío, cayó una helada brutal. A ver si ve. Está helado, helado. Así que nada, ahí dejé el avión enfrentado al sol para que no pierda toda la temperatura. Y ahí vamos a conectar Starlink, probar Starlink. Y después intentar pescar un poquito, a ver si sacamos algo. Nos vemos en un cachito. El más copado o el más extremo. Seguro va a estar mojado, pero no pegarme un resbalón y caerme el agua. Parece que no, zafamos, zafamos, ahí estamos. Espectacular. Bueno, acá estamos configurando el Starlink de Patagonia Bush Pilots para tener internet en el medio de la cordillera. Bueno, Starlink funcionó, tenemos a toda la tropa acá hablando con sus señoras. Cómo se extraña la conectividad, ¿no? Este lugar es una locura, está aislado de todo, pero de repente aparece esto y todo el mundo vuelve a ser adicto de la conectividad. Así, tenemos Starlink, nos vamos a pescar. ¿Qué te digo? ¿A dónde vamos a ir, Pablito? Y creo que el río, lamentablemente tenemos que salir a pescar y después nos vamos a ir a la tarde a andar en lancha por el lago. Bien. O sea, el plan ahora es ir al río a pescar. El plan, sí. ¿Y qué hacemos con el gordo? Y creo que lo vamos a dejar porque sí. ¡Marce! ¡Marce, vení! ¿Qué vamos a hacer? Y tenemos un problema ahora. Vamos a pescar. En un lugar que realmente muy lindo. Ese río. Vamos a ver si tienen ganas de picar. Bueno, ¿estás listo? Estoy listo, me cambio. Me pongo coqueto y vamos. ¿Te vas a poner el espido? Me voy a poner el ¿Moviendo las caderas? Esto es glamour. Glamour al 100%. Hola, mi amor. Bueno, ¿dónde me van a llevar? Porque yo vengo acá siempre en avión, pero nunca me llevan a ningún lado. Son ustedes mis guías. Dale. Eso me gusta. Así te va a ir. Este me da un miedo. Este me da un miedo. Vos defendeme, Marcela. Vos quedate cerca. ¿Para cómo está grandote? Se me llega a tirar encima, no me escapo más. Es que seguro se te va a tirar encima. Va a encontrar un lugar y un momento. 10 minutos. Bueno, vamos a ver si encontramos el río. Buscaremos. Hay algunos pozoncitos interesantes. Y trataremos de llegar a este separadón donde dobla 90 grados antes del salto. Bueno, ¿cuánta info técnica ahí que me estás tirando? No, vamos a ver. Esto para la grabación, después en la cancha, ¿viste? Los pingos, hay que hablar menos. Pero bueno, como dije antes, ¿qué problema tenemos? Vamos a pescar tu vida. Qué estrés, ¿no? Qué estrés. Así que, adelante. Yo lo sigo, ustedes son los guías. ¿Pasarelita?
hay buena profundidad. Acá puede haber algo lindo, ¿o no? Vamos a cruzar la pasarelita. Siempre la veo desde el avión, esta es la primera vez que la vamos a cruzar. Qué tul, ¿eh? Y acá debe haber buen pique. Espectacular, ¿eh? ¿Abajo qué decís? ¿Río abajo? Plantitas tienen un par de pinchecitos. Mirá vos, hay dídimo acá, qué loco. ¿Quién hubiese dicho? ¿Viste? Eso lo deben haber traído los... ¿Los pescadores? ¿Algún pescador? Se ve. ¡Grande, Marce! ¡7 kilos! Un kilito y algo tenía. ¿Vamos a verlo? Está bien. Estás contento, mira la cara. ¡Grande! ¡Claro, guardala! Bueno, agarrala fuerte, boludo. No, mirá qué bicho, boludo. Qué jugador, qué. Las picas.
Mira trucha. Acá Brad Pitt me está cobrando 10 pesos por aparecer en el video. Muchas gracias, Pablito. Miren qué lujo esto. Estamos cocinando un plato secreto ahí que no se puede decir qué es. Abajo de un maitencito, ¿no? ¿Esto qué es? Un coy, güey, parece una lengua. En un pozancito del río. Por allá atrás está Marce. Está cambiando la línea. Bueno, ahí estoy volviendo, los chicos siguieron pescando. Un lugar increíble esto. Ahí estoy abriendo camino para evitar meterme al río. Tuvimos suerte con la pesca. Salió una truchita. Ahora voy a ver si los técnicos terminaron de trabajar y ya volvemos para Trevelin. Cerradito el bosque acá. Es una locura, está buenísimo. Ahí está el río. Miren el color de esta agua, lo ves. Turquesa, es una locura. ¡Auch! Está lleno de espinas. Bueno, ahora tengo que cruzar el río. La macana es que está lleno de verdín y está bastante patinoso, pero bueno, no está imposible, está incómodo nomás. A ver si se puede llegar a notar. Tengo que llegar a esa playita de ahí. Ahí me voy a poner las zapatillas porque no tengo botas para el wader, así que estoy caminando en patas. Y hay muchas piedras. ¿No se ve ahí? Hay muchas piedras que tienen filo y duele. Pero bueno, es parte de esta aventura, que está buenísima. El río tiene fuerza, parece que no, pero empuja re fuerte. Ahí estoy en una parte con menos agua. Acá ya, ahí se ve cómo estoy caminando. Son como unas medias de neopreno. Pero bueno, después de caminar durante 4 horas en patas sobre las piedras, los piecitos duelen. Bueno, que ya crucé la parte más correntosa. Ahora me voy a poner la zapa. Hasta el próximo cruce que tengo que hacer. Atar los cordones adentro del copo y seguimos. Oh, qué placer caminar en zapatilla. Bueno, acá tengo que encontrar otra parte que cruza el río. Voy a evitar volver a cruzar el río, a ver si encontramos un camino. Si encuentro un camino, no me tengo que meter más al agua. Y si no, tendré que volver a buscar el río y cruzarlo otra vez. Pero ya tengo los pies que nada más. Que hay muchas huellas de ovejas. Vamos a seguir los rastros de las ovejas. Estas
cerrado. Hace un frío hoy a la mañana. Ahora ya está más lindo. Acá parece que hay una pasada. ¿Qué opinan? ¿Les gustaría hacer una aventura así? ¿En medio de la cordillera? ¿O les da miedo? ¿Qué onda? Me gustaría que cuenten ahí en los comentarios a ver qué les parece este tipo de aventuras. Este es un lugar increíble. Qué agradecido estoy que me dejen pasar por estos lugares. Es alucinante. Ya se escucha algo. Ovejas, jabalíes, algo hay ahí. No, por la campanita son ovejas. Vamos, vamos al corral, yo la sigo. Muéstrenme por dónde es. Muy bien. Ay, miren ahí las ovejitas hasta el corral. Vamos, vamos, vamos. Se escucha una tía de la campanita ahí. Con las ovejitas como guía, vamos a llegar. Uy, mira qué linda vista. Esa montaña allá atrás me vuelve loco. Bueno, ojalá los técnicos hayan terminado. Así apenas llego al avión podemos volver. Hace un rato se había levantado un poquito de viento. De todas maneras, el día está espectacular. Está muy, muy bueno. No me he dado cuenta que habíamos caminado tanto el río con los muchachos. Pero bueno, ya sé. 35 minutos que estoy caminando. Creo que ya estamos bastante cerca. Ahí están las ovejitas. Bocha de humedad. Uf, mira qué trepadita que hay acá, ¿eh? Ahí van las ovejas. Y atrás vamos nosotros. Gracias, ovejitas. Me trajeron hasta acá. Ahora están comiendo. Hola, loca. ¿Cómo estás? Espectacular. Bueno, ahora llego al avión. Dejo a los técnicos en Bolsón y me vuelvo para casa. Espero que les haya gustado este nuevo videito cortito, pero que muestra un poco el porqué de que volamos, de mezclar la aviación con la naturaleza. La Patagonia, que es uno de los lugares más lindos del mundo, seguramente. Y bueno, gracias por estar ahí viendo lo que hacemos. Nos vemos en el próximo.